¿Por qué no le gusta? Bueno, aquí ya estamos el domingo después de la vigilia y no estamos desvelados, estamos bien relajados, hermano Carlito. Así es, claro. Estamos con nuevas fuerzas para seguir. Sí, qué bueno. Hermano Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo le pareció el desayuno? Ah, excelente, nítido. ¿Qué comió? Chicharrón. Ajá. Tamal de carne. Santo. Casi le daba el chicharrón. Qué bueno. Pues me trapito. Hermano Fran. Aquí, ajá, disfrutando de un descanso más. ¿Cómo no, hombre? Mire qué ambiente aquí. Calidad. Transmitiendo en vivo. Tránsito. Le bendiga ahí, acabo de desayunar ya. Qué bendición. Ah, vaya. Bueno, Jorgito. Yo un poco triste porque solo un chicharrón me dieron nada más. Pero como usted es chicharrón. Bueno, Gilberto. Aquí bendecido, varón. Aquí triste porque no me llené. Lamentablemente vine muy tarde, hombre. Pero otro día será. ¿Qué dice usted, hermano? Aquí estamos bendecidos. Gracias a Dios, ya desayunamos, estamos todos nítidos, ya. Relajados. Qué bueno. Hermano Vicente. Ah, pues igual, gracias a Dios, desayunamos y está esperando el almuerzo ya. Ya, no, hombre. Ya está la mariscada ya lista. Y en el camino. Gracias a Dios. En el camino. Y gracias a Dios le proveyó 300 en el camino. Le aumentó. Ahora sí. Ah, te arrepientes para poner. Gracias, hermano. Ahora sí ya me alegré. Ya vino la vitamina para los riñones. A ver la gloria. Gracias, hermano. ¿En qué es la gloria ahí? Agarra, vuelto. Pastor, gracias. Yo le enciendo para allá, para. Así dice, va. Sí. Te reto una chamusca. Vaya, ahí está. Ah. Ay, Dios, es la comida de ellos. Ay, sí. Ay, bueno. Ahora sí. Bueno, sirvamos, pues, porque ya tengo sequía. Yo creo que eso de la pelota ninguno puede decir, yo nunca lo jugué, ¿verdad? Ah, no, no. Ay, Dios, yo pasaba todo el bendito día en el campo. Ahí está también el hombre. Ahí es donde cocinó usted anoche, ¿verdad? Donde cocinó el churrasco usted, ¿verdad? Donde quiera que va usted siempre lo usan en la churrasqueada. Cocinamos para nuestros rastros, no para darle a los hermanos. Sí, pues. Tranquila, el receso, y después empezamos otro culto. Ah, va. Ahorita nos vamos a tomar la coquita, gracias, claro, a Dios. Yo vine para servir. Yo voy a servir de estorbo. ¡Qué palabra! Al fin abrió la boca. Al fin se desquitó. No voy a hablar porque no, sí, no me he llenado. Claro, le pido ahorita, varón. Sí, pero déjenlo, tiene derecho a defenderse. El rico sentí que me bajó, ¿sí?, por aquí por están los riñones. La Coca-Cola. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo? Ah, ya con. Sí, vamos. Está contento. Así que bueno. Ahí está un vaso. ¿Y su vasito, varón? Es ingrato, se lo llevó. Ahí está en la bolsa, todavía sáquelo. Pero mire de lo lleno que quedó, ni se para de ahí. Viene a hacer ejercicio. Bueno, mira, aquí estamos en el puerto, Puerto Barrio. Hay que ir a ver dónde nos refugiamos allá.